Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? I'm fine. I'm fine, thank you. And you? Fine, thanks too. Yes, it was a good day. It was a busy day. How was your Friday? Very work. Memorable day. And practice in RCP. Wait a second, I cannot hear you very well. I think it's my microphone. Could you repeat that, please? I practice in RCP. Oh, really? RCP. Yeah. Yes. What happened? An accident? No. Siempre nos prepara por cualquier cosa o algo. Entonces, was a training. Yes. Nice. Para prepararnos en cualquier momento si a alguien le sucede un paro cardíaco. Imagine. Yes. Everybody who works in that area must be really well balanced, because somebody who loses control is worse than the accident, right? Okay, nice. How about Daniela? How was your Friday? My Friday. Normal. Normal. Nothing extraordinary. The same routine, the same schedule, the same activities. Okay. Nice. Gloria. Hi. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. Nice. How was your Friday at work? So-so. So-so. You didn't enjoy very much. No entiendo la palabra enjoy. Disfrutar. Did you enjoy your day at work? Yes. It was good. Productive. Sí, yes. Busy. Okay, good. Let's see. I think that's all. Oh, no. Well, the other people are supposed to be just listeners. Okay. Fine. All right. So it's Friday. It's the last class of the week. We are ready to start. Okay. I hope everything goes all right. And we're gonna get started. Okay, as I was mentioning, it's Friday. It's Friday night. March 10th of 2023. The reminders of the class, of course. The reminders for the activities as well, the evaluated activities. And the requirements for being in class. Okay. And the objective for this session, at the end of this session, participants will be able to review the competences learned in this unit, in unit one, right? To talk about the structure of a company and how various departments relate to each other. So practically on this session, we are doing the wrap up of the unit one. We are going to review the content that we have studied on the unit one. We're going to practice some exercises. We're going to clarify doubts of the exercises that you might have regarding the unit one content. And of course, we're going to finish with the activities that review the unit one, of course.
All right, I hope everybody's okay. I hope everybody's fine. Everybody survived the week. And that you are ready to finish the session one on the platform as well, because I need to see the grades. I need to see the grades, okay? I need to see the grades of your work from the session one, from the unit one, okay? Is that clear? Yes? Yes or yes. Ahora en español. Una traducción, una interpretation. Pues que vamos a hacer un repaso general de la unidad 1, de los contenidos, de las estructuras que abarca la unidad 1. Y si tienen dudas, preguntas relacionadas a los ejercicios de la unidad 1, pues también que las podamos hacer para que al finalizar esta sesión pues puedan trabajar los ejercicios y que dejen terminada hoy los ejercicios de la session 1 en la plataforma, así que mañana yo pueda pasar sus notas y todos felices. And everybody happy. Yes? Now? Clear? Yes. Perfect. Yes. Bye. Somebody writes on the chat. Okay. Vaya, pero queremos escuchar o queremos ver algo escrito en el chat en English. Vamos a ver. Escriban on the chat. Write on the chat. Algo que, no sé, que les gustaría hacer on the weekend. Something you like to do on the weekend. In English. I would like to. I would like to go to the mountains. I would like to have a picnic. I would like to, in English, of course. Don't do it in Spanish. Do it in English. Something that you would like to do. Yes? I wish. I wish I could go to Hawaii. I am going to the beach. Oh my God. Ir a la playa. I want to go to the beach. Yeah. Okay, nice. Some people that live at the beach, they are just not very happy with the beach. And when we live in the city, we want to go to the El beach. De Tuco and the Sur. Okay. I would like to go to the mountains. Ah, that's nice. Yes, I have seen some places with nice mountains, especially Chalatenango, I guess. Yes. And Santa Ana, right? Yes. Mm-hmm. Sonsonate also. Sonsonate has this, El Cerro Verde? Does it heal? I don't know. Is it Sonsonate or Santa Ana, El Cerro Verde? I don't know. Ahorita le averiguo. Google it. Sí. Yo lo que sé que es el volcán de Izalco de este caso de Cristo. Y eso es para ir al volcán de Santa Ana. So, no me think it's Santa Ana, because you can see the Coatepeque Lake too. Entre Santa Ana y Sonsonate. Exactly. It's on the border. Bueno, imagino que ha de ser como la Laguna Pastepeque, que hay dos pueblos, que está entre dos pueblos, entre Verapaz y Santa Clara, y los dos pelean, que dicen que es de ellos. Ha de ser así con Santa Ana en Sonsonate. Like, no, me imagino que sí. It's for Santa Ana, no, it's for Sonsonate. ¿Qué más? ¿Qué más le gustaría hacer? Just two participations on the chat? What happens? No good? Vamos a ver, aunque sea una participation más. I would like to, exactly. I would like to go to the mountains. I would like to go to the beach. I would like to rest at home. I would like to see a movie. I would like to go to the movie theater. No more? Oh my God. Ustedes sigan escribiendo en el chat. Continue writing. Because some people just don't want to do it. Just... Okay, I want to a town and relax. That's good. To San Ignacio. To Apaneca.
I know. What else? What else? What else? No more. Oh my goodness. I want to go to Coatepeque Lake. Oh yes. Or to Ilopango Lake. There is a very touristic place, a very attractive place that is called Ruta Panorámica, I think. That you can see the lake from, I guess it's Santiago Texapungo. I think. But it's really attractive. It's beautiful. Beautiful, beautiful. All right. So, some people participating. That's great. That's a thumb up for you. That's nice because that's what the class is about, for participation. Yes. I would like to know the Panama Teacher, Canal. aquí empezó a llover. No sé si va a Really? haber problemas con el audio más tarde. Okay. Don't worry. Hopefully not. Where are you? In Santa Ana. Ya en Aquí también está lloviendo. Santa Ana. Really? Lucky you, in San Salvador never rains. Never. Only Never, when, never, only never. right now, no. Only when it's July, August, it rains like every night, all the time. But hopefully we don't. Yeah, at that time, hopefully, yeah, you don't have classes, I guess. Aquí hasta ahora que llueve en marzo. Right? It's very weird. It's very, very weird. Mr. Julius, you would like to go and visit the Panama Canal. Your microphone. Microphone, yeah. Yes. I want to buy China's products. Really? Yeah. Products from China. What kind of Yeah. products? Sorry. What kind of products? Technology. Technology, gadgets, electronics. Gadget. You want to make a business here? I need to make a business. I need to. Hay Sounds una, sí, really. hay una forma, o sea, imagínense, hoy en día hay mucha gente que está comprando Shein, productos de Shein. Creo que así se pronuncia, ¿verdad? Yes. Dice Shein, pero es Shein, creo. Entonces, lo ideal es comprar. Me interesa bastante comprar productos pequeñitos, imagínense, GPS. Hay unos micro GPS que son muy baratos. Por ejemplo, los earphones son baratos, a veces hasta de menos de $1. Acá se venden, si usted va a una tienda china, ahí se lo venden con suerte en $8. Y si usted lo vende en línea, eso los andan vendiendo que en $25, 30. Entonces lo que hace la gente es compra en China, envía para Estados Unidos y de Estados Unidos lo trae una viajera. ¿Por qué lo Really? de productos pequeños? Porque ahí va la ganancia, la viajera anda El cobrando qué, peso. $7 por libra, ¿verdad? Entonces, en Panamá me interesaba porque me interesaba antes lo de la ropa, a la gente de acá cerca, por ejemplo, Santa Rosa, van todo mundo para Panamá y les va muy True, bien. true. No de gusto le llaman la capital del comercio. Right. Oh, wow. ¿Qué vende That's Julio, perdón? ¿Qué vende? Hola, hola. Quiere hacer business, Mr. Julio's business. He wants to start. Le decía, I need Hombre de to make negocio. business. He needs to make business. That's a No good sé si ya. idea, actually. Aunque también me llama mucho la atención el hecho de hacer trading. Eso me interesa y bastante. Sé que en el mercado hay mucha gente que te estafa y todo eso, y como que hay que ir con cuidado, porque sí, ocasionalmente me he entrado en
a tratar de tener contacto con gente y son gente que le llaman México, Perú, Colombia, ya. Entonces, cuando usted comienza a investigarlo, se da cuenta que los lugares donde dicen que tienen la central o todo eso, como que no es muy confiable. Pero sí hay ciertas personas ahí con las que sí, aparentemente el negocio es como que un poco más seguro. Ajá. Sounds, Es de cuidado, pero es necesario. that's Es very great. necesario. That's great. Yes. Nice. Do it. Y después me Gracias. manda los Ay, qué chévere que te contactos. encuentro. Yes, of course. All right. I see other people. Tatiana, I want to sleep after class. Yes, Tati, tell us. What do you want to do on the weekend? What would you like to do? That is like, I just want to sleep. But you already finished the platform, you can go to sleep. Okay, but if you don't, no. All right, great. And Karen says, hello, miss. I just joined the class. Oh, yeah, we're just talking about what you would like to do on the weekend. You say, oh, I would like to rest in my house. I would like to go to the movies. I would like to make business. Somebody says, I would like to go to a restaurant. I would like to go shopping. If you want, you can write on the Una chat. cuestión. Yes? ¿Ya pasó asistencia? Not yet. No estábamos esperando. A question. Yes. A question for the class. Uh-huh. Somebody has used Midjourney. Don't No, know. no, we don't know what that is. Midjourney is artificial intelligence. Estuvieron de moda los dinosaurios. Dinosaurs. Los dinosaurios. Está hoy en día como que está en boga eso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en lo que es cuestiones gráficas, el Midjourney es excelente, es lo mejor. Es como que la cereza del pastel. Pero en cuanto a información, no sé si alguien ha oído hablar del Chat GPT. Chat GPT, usted viene, hay gente que está haciendo incluso libros a través de Chat GPT. Usted desarrolla el tema, dice un tema específico y le da la temática. Y luego le dice a ChatGPT que le vaya desarrollando capítulo por capítulo y se lo va generando. Se lo va generando, es una información tremenda. Entonces, ajá, ¿no? Hay gente que está vendiendo libros en Amazon a partir de ChatGPT. Me Crean sus propios interesa. libros. I'm Sí. interested. ¿Y eso cómo lo Sí. consigo? How do I get that artificial intelligence? Sería, déjeme ver. El chat GPT tiene una parte, Is it a software or is it es hardware? software, es software, es software. Usted lo puede usar en línea. De hecho, le he ayudado a mi hija con algunas tareas ocasionalmente. Le digo qué es lo que necesito. Sí, pero para que ella no se deje ir así nomás. Ella todavía lo resume un poco La más, copia, pero la sí es muy copia, importante. la copia, la Ajá, copia. por ahí. Entonces, pero sí es una base de datos tremenda. Y la Y forma en todo que lo enojado evalúa. porque no tuvimos esto. No, por eso no lo hicimos. Pero sí es una Es base de datos el tremenda, tremenda. Sí, utiliza inteligencia artificial. Lo que hace cielo. es No, de tomar. hecho me suena súper bien porque yo siempre he querido escribir un libro, pero me da hueva. Y había Ajá. pensado así como que, y si lo hago en audio y después busco a alguien que lo vaya pues digitando, lo vaya estilizando, redactando bonito. Pero digo, ay, no, that's a lot of work. But Es always when it's usted lo work. redacta bonito y usted Sí. solo va a ir dándole la temática. A usted tiene que Nice. saber cuál es. Ajá. Le va dando como que la forma, como que usted le va dando los retoques sin escribir nada. Este fin de semana Julio, empiezo. tengo una Sí, herramienta muy buena. También se puede desarrollar. Eso está en la Play Store. ChatGPT sí está en Play Store, pero también lo. Sí, sí está en Chat. De hecho, aparece como ChatGPT. Yo con un ¿Cómo? dólar compré con un Está en dólar. el chat, Dani, para que lo veas.
De hecho, incluso lo puede pasar a WhatsApp. Ajá. Lo puede pasar a WhatsApp y ahí usted le escribe, como que le está escribiendo a alguna persona así, y de ahí le contesta directo. Es otra forma. Pero sí, es tremendo. Ajá. Very interesting. Sí, sí, da miedo. Pero sí. Well, thank you for sharing. That's something useful. El nombre. Okay. Yes, I see it. Well, vamos a pasar la tendencia antes de entrar en materia, because ya hoy sí, ya creo que ya llegaron la mayoría de people. Oh my God, let me see. Déjenme esconde el file. Déjenme ver. Ay. Today is Friday. Friday 10th, right? Adelaida, yeah. Carolina. Present, teacher. Sign Friday. It is. It's the third Friday, I guess. Brenda. Brendita, casi no la hemos escuchado en este módulo. Cindy Janet. Present, teacher. Hello. Daniel Steve. Present. Under the rain. Daniela. Daniela. Present. From Lourdes. Daisy Tatiana. Present. From San Salvador. Dolores. Present. From San Salvador too. Yes. Not from Los Angeles. No, that's my name. Edwin dijo que sería el listener. Juliana. Present. Hi. Hi. Gloria. Present. Guillermo. No. Present, teacher. Ah, here. Sorry. Ileana Estela. José Miguel. Not here? Ninguno? Julius. Present. Karen. Present, please. Hey, Carla. Present, please. Lady. Liliana Laura. Omar C. Omar Vanessa. Lady no se ha unido esta vez. Raro. She's always very punctual. Very punctual. Okay. Good. All right. Veamos, pues. Ok, mencionaba yo at the beginning of the class lo del objetivo de la última sesión, obviously, de la semana, es hacer como un repaso, un review, y pues un summary, ¿verdad? El contenido estudiado en la Unit 1. Pues vamos a tener que hacer un poquito de énfasis en la estructura que estuvimos viendo ayer, que quedó un poco pues sobre la superficie, ¿verdad? No estuvo como tan a profundidad, así que vamos a enfatizar un poco en la práctica de esa estructura. Veamos. I brought some examples. Okay. Talk about the previous class. Omitir esta parte. Y vamos a entrar en materia. Ok, en el manual les explican lo del uso de la voz pasiva. In English, this is something a little bit advanced, if you ask me. It's not that easy, porque pues no tenemos como mucho conocimiento a veces de los verbos, o
no estamos tan familiarizados, por decir algo, porque no se relaciona mucho con nuestro idioma. O sea, hablar en voz pasiva es un poco extraño porque en español rara vez sucede. Entonces, sí es posible, pero rara vez sucede y mucho menos que nos vamos a percatar. Es como mucho más común percatarnos de la voz activa porque pues siempre decimos a qué acción o quién hizo la acción. Si escuchan el dog de mi vecino, I'm sorry. But it's very noisy. Ok. So, vamos a mantener prácticamente, déjenme, voy a buscar un puntero. Vamos a mantener prácticamente esta estructura. Is, recognize. Is, known. Is, identify. O, en lugar de is, podríamos usar are, si el caso del sujeto fuera plural. Sí. Por ejemplo, quizás un poquito fuera del contexto del tema que estábamos hablando, como la reputación de las marcas o de las empresas. Pero digamos que no es que exactamente se tiene que delimitar a este tema. Yo puedo usar la voz pasiva en cualquier contexto, ¿sí? Digamos que estamos hablando del Salvador. No estamos hablando de una marca ni de una empresa. We're talking about El Salvador. ¿Por qué es reconocido El Salvador? Pupusas. Por su comida típica, digamos. Ajá, por las pupusas. Entonces, playa. Por las playas. Regálame un segundito que se me muere la compu. Something went wrong acá. Ahorita les continúo explicando. Hold on. One minute. All right. So, as I was mentioning, que usáramos como este patrón, en lugar de decir Rex, aquí diríamos El Salvador. El Salvador is recognized for its typical food. So, El Salvador is recognized for its beaches, right? So, El Salvador is rated, ¿cómo podría ser categorizado o catalogado El Salvador? The most dangerous. Ese era el rating que tenía. El Salvador is rated as one of the most dangerous country in Latin America. Pero the el pasado, okay. The first country has adopted the Bitcoin. Exactly. El Salvador is recognized for being the first country to adopt the cryptocurrency as a legal currency. Okay, sí, Bitcoin. Ajá, entonces, les decía, no necesariamente
se tiene que delimitar al tema, obviamente, es el tema que estamos estudiando por el ambiente de trabajo, ¿verdad? Pero podríamos utilizarlo en cualquier contexto. Teacher. Yes. Acabo de encontrar una lista de verbos. ¿La puedo pasar? Si quiere, pásela en el de WhatsApp. En el chat de WhatsApp. Please. Ok. That's good. Igual yo le voy a compartir otros links, pero también en WhatsApp, para que los para que los estudien y puedan reconocer. Déjenme. Un momento, cuando estemos trabajando en los rooms, se los voy a pasar para que lo tengan como recurso extra, que ustedes digan, ¿cuál es el pasado participio? Porque necesito conjugarlo. Y lo buscan y ya. Perfect. Thank you. Bye. Okay. Esto sería usando el Salvador. Is recognized, is known, is rated. Right? Y obviamente, el manual también nos daba otros, ¿verdad? Pero voy a dejar nada más que usen estos tres. It's known for, El Salvador is known for its beaches. El Salvador is known for the picturesque towns. El Salvador is known for its typical food. So aquí les ponía un example. Uber is recognized for providing efficient service. Ustedes van a tener como estas marcas, pero pueden usar otras. Okay, these are just examples. So you can say Pizza Hut is known for its kind customer service. Yes, Starbucks is rated as one of the most popular drink in the world. Yes, y así con cualquier otra marca. O si ustedes no quieren hacerlo con marcas, lo pueden hacer con cualquier otra cosa. Como les decía, con ciudades, con lugares. For example, if you say, Santa Ana is recognized for... ¿Por qué se reconoce Santa Ana? Coatepeque Lake. For Coatepeque Lake. For its coffee plantations. Yes. Yes. Uh-huh. La Libertad is recognized for... The beaches, el puerto, the port, for Sunset Park, for its new, what is the name? Surf City, right? So lo pueden hacer con marcas o lo pueden hacer con lugares. Pero usen estas tres expresiones. Is known for, is recognized for, or is rated. Yes? Yeah. Voy a enviar el slide. Quiero que en el grupo al menos tengan 5 ejemplos. Ya sea con estas marcas, con otras marcas o con lugares. Yes? Okay. Clear? Okay. Perfect. Veamos. Escríbanlas porque no se les va a olvidar a la hora de regresar y que las tengan que leer. So you write down the sentences. ¿En qué condición la actividad? Ahorita estoy buscando aquí en el manual. No, pero no está.
No está. Ah, aquí está. Aquí en el enlace de WhatsApp. Dice que vamos a hacer 5 oraciones con usando esas. ¿Ya pudo ver el WhatsApp? Cinco oraciones, no. Hola. Sí, está viendo el WhatsApp, pero solo vi una imagen que ella mandó. Sí, esa imagen tiene tres vocabulario. No. Y con esos tres vamos a usar ejemplos. Por ejemplo, ahí están las marcas de Coca-Cola, Starbucks, Nike. Nosotros lo podemos hacer de marcas o de lugares. Ayuda, pregunta. Serían los tres que vamos a teacher, una pregunta. Bien. Cuando ponemos is reconoce. Recognize. Recognize. Se le pone for también. Sí. Ah. Es reconocido por qué, por tal cosa, por su playa, por su café, por su restaurante, si fuera un lugar, si fuera una empresa o una marca, sería por sus servicios, por su calidad. Bien.
Vaya, es reconocido por qué podríamos poner. Siempre necesito. No podemos cambiar. Podemos cambiar. ¿Qué podríamos poner? Es reconocido por... no sé. Podríamos poner... no sé, es que El Salvador. Siempre podemos hablar de su todo diciendo que es reconocido. Ajá, ¿por lo qué? Que decimos de las casas rústicas de Ocio. Ah, no, es co pero ese es conocido. El otro es reconocido. Ah. Ajá, es que ahora vamos con él, ya con otro. Que es que el primero ya pusimos, Suchitoto es conocido por sus calles empedradas. El número dos es reconocido por... casas con diseños rústicos o algo así. Ajá, también. Puede ser. Otro pueblito que sea así como con diseños rústicos. Sí, porque por ejemplo le he puesto que Coca-Cola is now as the best soda. It is recognized for its rich flavor. It is rated number one in the world. No, pero lo que no hablamos en la parte de saludable, pero eso sí es cierto. Ajá. Pero es, ajá, no, es saludable eso también. This recognize for this flower. That's right. Number one in the world. Ahí los ubiqué. Oh, sí. Dijo que teníamos que hacer como cinco ejemplos. Estaba diciendo is, noun for como digamos El Salvador is o de lugares o de
o de, ¿cómo se llama?, de restaurantes o de marcas, puede ser. Podríamos hablar de El Salvador, de lugares o de alguna marca. Yo, por ejemplo, Hola. he puesto uno que dice de pollo campero, is now for food, por su comida. Is Sea, reconocido. por qué son reconocidas en el país? Ajá, cabal. Yo puse is recognize eat free chicken, por su pollo frito. Esa es la que he hecho ahorita. Y is retain, como retain era. Yo la que he hecho es ¿por qué es reconocido El Salvador? ¿Quieren saber la Ajá. respuesta? Yo también puse lo del puesto de la libertad, pero dígame, porque lo vamos a decir en la, No, o sea, ¿por qué es reconocido El Salvador? Ajá, Porque cabal. hay mucha gente linda. Pero tiene que decirlo en inglés. Ajá, cabal. Sí, bueno, vamos a seguir. Cuatro son, ¿verdad? Cinco. Cinco, va. Ok, entonces voy a continuar. Cuando las tengamos, las vamos a compartir, ¿verdad? Sí. Ok, entonces me apuro. Teacher. I have a question. Tell me. ¿Cuántas oraciones eran? But in the group. You already finished. I have three. You have three. And the others? The other partners? They don't have any sentence? Juliana creo que tiene dos. Okay, so yes, and five. Y Cindy ahorita las está haciendo. Okay, perfect. Okay. Finish. No, no finish. Let's see. A ver lo que tenga. No problem. From the group number one, Edwin, Eliana, Estela, and Tati. ¿Quién va a defender el grupo? Entre ustedes ya compartieron. Ya se apoyaron para estructurar la sentence. Vamos a ver. ¿Quién reports? ¿Who reports from the group? Y las cinco tenemos que decir. Yes. Es que solo tenemos tres y tres. Right, ok. Go ahead. Okay. México is known from tacos. Rivalries of a from your
good service. Coca-Cola is writing for the best company in the world. And Guatemala is now from is a national song. La nevería is recognized from its ice cream. Yum. Okay. Flower. Suprema is writing from the best beer. El Salvador is now from its sweet tropical food. And the pizza is recognized from the best fast food. Okay, as the best fast food restaurant. Wow, también tenía poquitas, ya dijo varias. A lot. ¿Te entiendes? Coca-Cola is recognized for the drink more famous the world. Starbucks is known for the coffee premium. For the premium coffee. Yes, true. Mm-hmm. Nice. Good job, good job. Very good. No me dejan los aplausos. I don't know what happened for the... Let's see. What's going on? Ah. Oh my God. Otro update. Another update in Zoom. Zoom is recognized now as the most popular platform for video conferences. Okay. Yes, true. Veamos. Group number two. Brenda and Guillermo. Anybody? Carolina. Carolina también estaba. No sé qué le ha pasado, como que se ha desconectado, Carol. Is she here? Aquí estoy, teacher. Ah, okay. It's here. I'm here. Sí. Okay, sorry, Carol. No sé quién de los tres. Who is reporting? No dijeron ni mi mamá. Hi. Okay. Usa Caro lo asiste. Okay. Uh-huh. Vaya, nuestra primera es Suchitoto is now for Cobble Street. Uh-huh. Guayua is recognizing for nice weather. Nice weather, yes. Mm-hmm. Olocuilta is waiting for bigger pupusa. For the biggest Guinness record, actually. Yes. Mm-hmm. Y la última que la hicimos rapidito. Mike is recognized for advanced quality backpack in El Salvador. True, very good. Nice examples. Se ven que si podían trabajar en grupo. Me preocupa que no se ven los claps. Espérense. Quiero ver el heart. ¿Cómo sale el heart? Tampoco. Interesting. It's supposed that recognizes hand gesture. Let's see. Meow. No, no lo hace. Mentira. Me mintió su. Ya van a ver. Ahí está. Uh-huh. Artificial intelligence. O sea que el aplauso lo tengo que sostener más tiempo. Hi. Hi. I have a problem. What happened? ¿Cómo hace eso, teacher? In the platform. In the platform. Yes, me sacó un momento de la clase. Mm-hmm. Y luego me volví a meter. ¿Puede ser alguna falla del INTE? Maybe. Maybe. Aquí está lloviendo. Ajá, maybe.
It's the internet that is failing. All right, perfect. And Juliana ignorando la daughter. Milagrosamente se durmió temprano. Really? ¿Y qué tal les fue con la lluvia? Era muy fuerte. Ayer bien poco me logré escuchar. ¿En serio? De extremo a extremo. Ayer llovió en La Unión y está lloviendo en Santa Ana. Sí, bien raro eso. Pero eso arruina los mangos y los ocotes. Ah, sí. Malas noticias para los mangos. I'm a mango lover. Ah, me too. If I want to be happy, I can eat mango the whole year. Actually... Me too. Ah. And yesterday was jocotes. Híjole. Those are the most delicious fruit, tropical fruit. No, ¿saben que en países donde no hay clima tropical, un mango puede llegar a costar hasta $5? En Costa Rica, a mango can cost $5. Y aquí a veces la guacalada y así hasta se pudren. Hasta se pudren, correcto. True. También en Estados Unidos. Yeah. Oh, yes. The United States is even more expensive. Allá está un plátano, ¿no? $4. Yeah, true. Bueno, veamos quién estaba en el siguiente grupo. Dolores, Julius, and Carla y Dari. Julio. Democracy. Okay. Después de Julio yo voy a decir algo. Vaya. Okay. Vamos a repetir de Oloquilta. Oloquilta is known for its delicious rice pupusas. San Miguel is recognized for his carnival. That's true. Apple is rated for the high level of security in his products. Coca-Cola is known as the best soda. It is recognized for its rich flavor. It is rated number one in the world. De Dolores se declara number one fan of Coca-Cola. Ahí sí le vamos a mandar el video, pues cuando llueve podría traer la soda. Podría cruzar ríos y mares y montañas. Sí. Really. I love soda, but sometimes I want to drink a different soda. Yes, but especially with Mexican food, there's no any other drink. I need to drink a soda. And it's not good for our health anyways. Yes, it's true. Okay. Veamos quién más estaba. Group 4. Daniela, Gloria y Omar. Bueno, yo no las hice las 5, pero... It's okay. O sea, ¿eran las 5 entre todo el grupo? Ah, chicos. bueno. De Puerto de la Libertad is known for Sub City. Is recognized for beaches. For the beaches. Is rated for the bueno, creo que es diversión, fun for the diversión. Fun. Yes. Diversión, ajá, fun. Bueno. De Pollo Canelo is now for food. For the it's, food, for the good quality food. Is recognized fried chicken. Is ¿cómo es la otra palabra que me olvidó? Recognized, none, or rated.
rating, se me olvidó esa palabra, rating for fried chicken. For fried chicken. The coffee top is now for your coffee. For the coffee? Mm-hmm. Is recognized for coffee basket drinks. Is rated in the one of the best coffee. One of the best coffees. Mm-hmm. True. Y bueno, terminé una que dice San Miguel. San Miguel. Mm-hmm. The city San Miguel is now for your climate. For the weather, for the hot weather. ¿El clima caliente? Hot weather. Hot weather. Hot yes. Weather. That's all. Okay. Nice. Good job. Good, good, good. Ahora la reaction, uno tiene que hacer esto. Yes. Yes. Okay, perfect. Let's see. Todavía nos falta algún grupo. Yes. El de Cindy, Daniel y Juliana. Ay, voy a empezar yo. Okay. Y mi casa is now for sale of agriculture tools. Tools. Mm-hmm. Condor is recognized. Recognized. Condor is recognized for sales of knives and household products. Okay. In my casa is rated. 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 Mm-hmm. How one of the El Salvador exporting companies. As one of the El Salvador exporting company. It's raining. Raining. It's raining, but it's very light rain. Very, very little. Pues ahorita ya se calmó. No se okay. Oye. That's all? Very. Continúo, Daniel. Yes, 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 yes. Please. Okay. Santa Rosa is recognized for trading. For trading. Trading. Uh-huh. For trading, for business trading. Uh-huh, trading. Uh-huh. Flores de Guatemala is recognized for the best flowers in the earth, the country. Yes, in the region, actually. Mm-hmm. It's recognized as the best flowers in the region, in Central America, probably. True. ¿Alguien tiene algún otro example, alguna duda? Or something to discuss? No? Sure? Very sure? 100%? Okay. Perfect. If you hear somebody sleeping, it's my little dog. She sounds very loud. That's so weird. But she enjoys doing that. Vaya, aquí entramos en materia de la voz activa, la voz pasiva. Ok, no vamos a entrar así como a profundidad porque esto es un tema bien extenso. Si hablamos en términos gramaticales, pero ese no es el punto. El punto es que lo sepamos utilizar para el contenido que nos presenta el programa, que sería pues hablar de la reputación que tienen algunas compañías, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, ese era el objetivo. Pero quiero darles un poquito de explicación cómo se origina esto. Pues nosotros sabemos que generalmente nosotros decimos quién hace la acción. ¿Sí? Generalmente decimos yo, él, mi papá, mi mamá, juega, estudia, canta, come. Entonces, generalmente las oraciones inician con un sujeto,
quien hace la acción. For example, if you say, I study English at night. Como yo quiero enfocarme en el sujeto, digo, I study English at night. Ok, para el caso, acá tenemos they play football. Eso es como lo más común escuchar. Una oración describiendo una acción en voz activa. Pero eso también se puede hacer en voz pasiva. Entonces, ¿qué? No es importante quién, sino qué. O la acción. Entonces, they play football se convierte en football is played by them. Entonces, es como invertir el orden. Pero estoy diciendo lo mismo. Ok. They play football. Football se vuelve el sujeto. O lo más importante de la oración, en la voz pasiva decimos football is played by them. Eso es como un ejemplo bien sencillo. Hasta sin sentido. Porque by them, ¿quiénes son them? They no es tan claro. Ok. Vamos a hacer estos ejercicios que es como para practicar la voz pasiva de la forma más sencilla, que en el simple present. Veamos. Obviamente sabemos que la conjugación del verb be es is, am, or are. ¿Cuándo voy a usar is, am, or are? Eso va a depender de lo que esté previamente. Ok, si digo the test, is, am, or are. Is. The test, ajá, es algo en singular. Entonces, the test is prepared by the teacher. Esto, el verbo ya se lo dan resuelto. Ya les dan el past participle del verb. Entonces, lo único que tienen que saber es cuál es la conjugación del verb be. Eso está súper sencillo. Y estas oraciones ya están en voz pasiva. Porque si yo quisiera decir esta oración en voz activa, diría, the teacher prepare the test. ¿Yes? Entonces esto ya está invertido en passive voice. Es con los ejemplos que hemos estado haciendo. El Salvador is recognized for beautiful beaches, delicious food, bla, bla, bla. Ok, entonces vamos a trabajar en ese exercise just to practice. Pero traten de leer así como toda la oración completa, no solo is, am, are, porque si no tiene sentido, ¿no? Just read all the sentences para encontrar el sentido de la oración. Ok, let's do it. Veamos. New groups. Alright, here we go. La segunda es are. Vaya, ¿alguien más que diga la tercera? Espérame, solo estoy copiando. Solo como ejemplo. Vale. La tercera es porque también es una persona, entonces es if. Quarter car is. La tres, water.
¿Las dos me está diciendo? Ajá. Dice. Vale, la tres es art the, no sé cómo se pronuncia. Art chicken be the police. Creo yo. Y lo cuatro es my car is prepared by the mechanic. ¿Cómo dice teacher? Mechanic. The programmer's ears is stay in my computer. The service la seis es the other bees is by my uncle. The building are finally be the fighter by the painter. Walter on the by my sister. The my y el 10 de boss es R. Yes. By my workers. Car, uh-huh. Y the final, the boss R. Pero voy a anotarlo. Por eso le agrega la S. It's the car is it's. Entonces, para mí, ¿verdad? My car is repaired by the mechanic. No sé que nos saque de dudas de teacher. No puede hablar del verbo be. ¿Verdad que la no tengo nada? Es que dice mis ¿cuándo? Carros. Dice mis carros. No dice mi carro. Por eso es our. Pero vaya, en el verbo repair está hablando del. Ajá. Digo yo. La 8 es is. Dice my sister. Va, es lo que va, tengo la duda. Va, cuando va you, we. The boxes are loved by the workers. Veré si las puedo copiar todas para que las tengamos. Ah, vaya. Ahorita está bien. Okay. Escribiéndole a uno se le quedan las cosas, ¿verdad? Pero si uno no las escribe, no se queda. Ayuda de una manera, bueno, muy grande. Sí. Sí.
Hay una que habla en primera persona, pero es al término. Una cosa. Ajá, como tú decías. Dijiste que era Is. Ajá, porque ella dice siendo mi hermana. No sé, pero está primero está invertido. Está hablando de una cosa primero. De water. Water boiled on the stove by my sister. Entonces, el pronombre al final no importa. Importa lo que está al principio de la oración. Pues es lo que no entiendo. Ay, no entiendo. Teacher. Yo también. One question. ¿Vamos a tomar en cuenta el pronombre del final o lo primero? Lo que está al inicio, porque eso se vuelve el sujeto de la oración. Ya no es lo que se habla al final. No. Pues la primera sería the test is. La otra sería water count. Ay, qué difícil. Es is. Porque es eso. Water count. La prueba, ajá, the test is la prueba. Is reparent. Water count. Is reparent. The linsen, la tres is my cars are. Quiero ver si, bueno, no. The program is hotel green. Ay, qué difícil está esto. Entonces la primera es, me dijiste. Is. Water counts. La segunda de water counts. Está hablando de algo también. Ajá. No sé si es is o are porque lleva S. ¿Va? The water counts. Are career. The water counts. The water counts is carried by the attendants. Pero voy a ver qué significa water. O sea, water es agua. Agua, ajá. Pero cans, no sé qué. Lata de agua es. Ajá. Lata de agua. Attendants. Attendants. Attendance. Se llevaron bidones de agua. Bidones de agua. I'm finished. Okay, I'm finished too. All right, thank you. Are installing in my computer. ¿Quién lleva las seis? ¿Usted? Omar. Yo. Okay. The hostel bills are paid by my uncle.
Seven. The building is painted by the painter. Painted by my painter. Painter. By the painter. Uh-huh. The eight. Good. Water is. Giuliana o Goliana, ¿cómo se pronuncia? Juliana. Juliana. Sería water is boiling on this steam by my sister. Ajá. Machinery, machinery, ¿cómo se pronuncia, teacher? Machinery. Machinery. Yes. Okay, thank you. The machinery is carried by the truck. Estamos dentro y ya salimos. Todavía estamos dentro. ¿Y si damos lectura? Sí. Así es, para repaso. Comienzan ustedes, démosle. Vamos una a una, sí. Vaya, chéverísimo. ¿A quién va primero así para irnos intercambiando? Si quiere, voy yo primero. Luego Cindy, luego yo. Chévere. Okay. The test is prepared by the teacher. Water cans are carried by the attendants. The test, the license is checked by the police. My cars are repaired by the mechanic. The programs are installed in my computer. The hostel bills are paid by my uncle. The building is painted by the painter. Water is boiled on the stove by my sister. And the machinery is carried by the truck. The boxes are loaded by the workers. Ay, chévere. Teacher, one question. Please. Yes. Maquinaria, teacher. No machinery. Sé si, machinery. Sorry, machinery. Machinery. Yes. Okay, thank you. Welcome. Entonces, lo mejor es the machinery is carried by the truck. Correct, teacher? All right, everybody finished? Yes, right? Of course. Yes. Good. So, super easy, right? Super duper easy. Let's see, the test. Yes. Prepared by the teacher. Water cans are carried by the attendants. The license is checked by the police. My cars are repaired by the mechanic. The programs
are installed. Are installed by in my computer. The hostel bills are paid by my uncle. The building is painted by the painter. The water is boiled on the stove by my sister. The machinery is carried by the trucks, and the boxes are loaded by the workers. Yes. Teacher, one question. Tell me. ¿Cuál es el propósito de la voz pasiva? La voz pasiva, muy bien. Creo que, sí, creo que de alguna forma ya lo habíamos como implícitamente descifrado. Es enfocar o dar mayor realce a qué es lo que se hace, no tanto a quién lo hace. Por eso se pone al inicio, ajá. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién es lo que, qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que recibe la acción? Ese es el objetivo principal de la voz pasiva. Por eso decíamos, cuando hablamos de la reputación de una empresa, de una marca, ¿por qué es reconocida? Es reconocida, ya sabemos que por las personas, por los clientes, pero eso no es importante, no los clientes reconozcan, no es lo importante, no es el énfasis en la estructura. La estructura enfatiza el hecho en que esta empresa es reconocida por esto. Entonces, estos ejemplos, obviamente, para que ustedes tengan como mayor claridad, que no solamente se usa para describir este tipo de cosas. O sea, la voz pasiva se puede usar siempre cuando yo quiera dar mayor énfasis a lo que se hace y no a quién lo hace. Ah, ok. Lo que les decía, que obviamente lo vamos a ver a niveles muy básicos, muy superficiales, porque esta es la voz pasiva en el presente simple. Pero la voz pasiva existe en todos los tiempos. Por eso les decía, lo único que van a descifrar es que si va is, are, la conjugación del verb be. Porque siempre es el verb be seguido del verbo principal, pero en pasado participio. Por eso se fijan, todos los verbos llevan ed, porque la gran mayoría de verbos acá son regulares. Solo tenemos el caso de paid y todos los demás ed. Comparados con los verbos irregulares, los verbos regulares es la gran mayoría. Es como el 90% los regulares, que solo se le pone ed, y los irregulares son como el 10%. Que cambia totalmente. Pero, teacher, ahí yo tengo una duda en relación a eso, porque sí me confunde, porque había logrado entender. It's recognized. Había logrado entender. Ajá. Cuando iba el verb be en los pronombres, ¿verdad? Pero aquí ya se me estalló el cerebro. Va, es lo mismo. Usted va a lograr saber con qué sujeto va el verb be. Eso, esto ya es el sujeto de la oración. Solo que luego del verb be, yo tengo que poner un verbo de acción, pero en pasado participio. Por ejemplo, si yo digo, la teacher crea los exámenes, ahí estoy enfatizando en quién hace la acción. Pero es una voz activa, pero yo quiero enfatizar qué es lo que hace. Entonces digo, the test is prepared by the teacher. Entonces, es preparado, ado. Es lo que lleva el ed, que es el pasado participio de los verbos. Por ahí el compañero Daniel les compartió un listado de verbos, que verbos irregulares creo que son los que más difícil de recordar. Por ejemplo, los que terminan en ed son los más fáciles. Pues sí, pero vaya, ¿por qué lo pone uno con is y el otro con are? O sea, ¿cuál es la diferencia? El sujeto. Si algo es singular, lo voy a poner is. Si algo es plural, lo voy a poner are. Ya. Mm-hmm. Ya. Yeah. Yeah. Gracias. Ok. Acá está, sí. De hecho, el listado que les compartió el compañero es de verbos regulares. Y al final tenemos irregulares.
Sí, ahí están los dos listados. Y tiene, está súper bien porque tiene hasta el significado en español. Entonces lo que necesitamos es la tercera forma, estado participio. The past participle. Yes. Yes. Very good. Vale, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿No? Good. All good. Yes. Okay. Perfect. Ay, permítanme que aquí no borramos. We need to erase. Si no, esto se va a la siguiente slide. All right. Hold on. Wait a minute. There we go. Vaya, el ejemplo que ya tenían en su manual. Ya lo habíamos hecho. Our products is or are. Are. Es plural, ¿verdad? Uh-huh. Our products are. El past participle de rate. Rated. So our products are rated as 5 of the most popular in the United States. Our customer service agents are. Vale. Aquí algo que tienen que, ¿por qué el ejemplo está como un poquito más complicado? Porque estamos hablando del servicio al cliente de nuestros agentes. Entonces no de nuestros agentes en sí, sino del servicio al cliente que ellos dan. Entonces aquí sería is. Y el verbo es percibido, ¿verdad? Percibido. So, our customer service agents is perceived as the most effective in the sector. The brand is y el más parecido es thin. As the leader in the energy drinks market. The company is known. Ahí el verbo know sí tiene forma irregular, entonces el past participle igual con sí, no solamente le agrego ed. Lo vas a arruinar. Okay, our vegetables are rated. As the least contaminated of the national market. Okay. Perfect. ¿Dudas? ¿Doubts? ¿Questions? No, ya ahora quedó más claro. Good. Sí, yo les decía ayer que obviamente este es un tema bien extenso. Que en realidad, como la parte comunicativa, pues el manual nada más lo presenta como hablemos de la reputación de las empresas. Pero lo que conlleva estructurar una oración de cero, sí, requiere de saber el orden. ¿Ok? ¿Y sabes con qué me llevo más? Con usted, Sorisa. No, hombre, me llevo con... Bueno, un compañerito ahí. Vaya, yo creo que revisen el manual y se van a dar cuenta que justamente este era como el tema más pesado de la unidad 1. Vaya, ahora tenemos un repaso. Estuvimos hablando de los valores, de las empresas, y acá les dan un crossword puzzle para que despejemos un poquito la mente, nos vamos a llevar hasta donde estaba la parte de los values. ¡Tarán! Yes. Este se parece a la tarea 4. Really?
Yes. Y ya la lograron descifrar. Yo sí, ya estuvo. Great. Vaya. Ya voy en la sexta. Good. ¿Cuántas son? Bueno, ¿y ese paso para la otra semana si son de uno así? Yes. Ya, ya van son. They need to. Okay. Bueno. Ya va terminando el curso. I have multitareas. Okay. Nice. Bueno, para los que por alguna razón quizá no estuvieron en esta clase, para que tengan de referencia, recuérdense que esta clase o esta sesión, más bien dicho, es como encerrar todo, ¿verdad? Hacer el repaso general de la unidad 1. Entonces, este ejercicio que les acabo de mostrar es exactamente en relación a esta lección, que era hablar de los values de una company, ¿verdad? El impacto que tiene el conocer los valores, el vivirlos, el practicarlos y todo eso. Entonces, el exercise practically les da clues, les da pistas para que ustedes logren llenar el crucigrama, el crossword puzzle. Values at work, obviamente. Aquí les da la pista. Estas son las que van hacia abajo y estas son las que van de izquierda a derecha. ¿Okay? Va, yo voy a leer las pistas. Si tienen alguna duda, me dicen. Y traten de irlas ubicando. Being faithful to your friends, family, principals, etc. Teacher. Yes. Perdón, una pregunta. Y el ejemplo que puso anteriormente, lo podría compartir en WhatsApp. La pantalla. Ajá, la imagen donde puso los ejemplos. Sí, está en el manual. El que puso el nowhere. Yo veo. Ah, aquí está, ¿verdad? Pues sí, es el manual. Ajá. Don't worry. Okay. Yes. Y ahí lo puedes ir resolviendo también para ver si todavía se recuerda. Yes, okay, true, true, true. Vaya. Entonces, tenemos acá: being faithful to your friends, family, principles. Ese es hacia abajo, la number one hacia abajo. ¿Cuál sería ese valor? Integrity. Integrity. ¿Cabe? No. ¿O se pasa? No. Loyalty. Loyalty. Loyalty is a company. Loyalty, de verdad. ¿En empresa que se llama así? Sí. Wow. Bye. Vamos a hacer otro más. The second one, number two. Hacia abajo también, down. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Creer que nada ni nadie debe ser dañado o tratado mal. Es respeto. Respect. Yes. Ajá. Ok. Three, hacia abajo también. Está largo. Doing something well and effectively without wasting money, wasting time, money or energy. Sin gastar esos recursos. Efficiency. Efficiency. Ay, ya ven, sí saben. Wait a minute. My goodness, I'm sorry. Bye. Don't worry. Bueno, vamos a trabajar con alguien más. Déjenme ver, new partners. Y para que terminemos de hacer el crossword puzzle. Let's see. Good.
10 minutes. La segunda es respect. Respect, ajá. Esta cinco, bueno, yo creo que es innovation, pero no sé. ¿Y la cuatro? Es que la cuatro está en las otras. Oh, es cierto. Uh-huh. ¿La 3 cuál era? Efficiency, ajá. Yo ya lo terminé. Tienen el rico. ¿Cuál es la 5 entonces? Ajá. La 5. Es que no miro bien el número. ¿Dónde está? Ah, la 5 es innovation. ¿Verdad? Cindy ya lo terminó. Sí. ¿Y la 7? La 7 es integridad. Uh-huh. Sí. La 4 era innovation. No, la 4 es leadership. Ah, es que esas están en las otras, ¿verdad? O sea, leadership. Leadership es la 4. La número 5. Permítame. Ser bueno para liderazgo, ¿ah? Uh-huh. Ese es el 4. La 4 era leadership. Sí, leadership. ¿Y la 6? The quality, the being. 6 es responsibility. Responsibility. ¿Cuál es eso? La 6. Responsabilidad, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y también. Así que fue fregada por todos lados. Ok. Bueno, tenemos que hacer el exercise. Omar dijo que nos iba a dar copias. ¿Cómo fue? No. Omar está perdido con la señal ahorita. Omar, hello, how are you? Good evening. Creo que a mí se me hace difícil porque como estoy con el teléfono, estoy pero desconectada ahorita. ¿Dónde qué? Con un huevo. Ay, yo lo compro. Horizontal creo que sería responsabilidad. Responsabilidad. Responsibility. A ver. Está bien entonces. Sí, cruza. Sí, perfecto. 6, horizontal. Responsibility. Uh-huh. Sí, perfecto. Chévere. Vamos. Innovation está bien escrito. Innovation. No. ¿Verdad que no? Se ha corrido una N, falta ¿verdad? La N. Sí, falta la N. ¿En cuál? ¿A dónde? En la es que es innovation con doble N al inicio.
Ajá, y no lleva la, esta N no lleva la donde está el 8. Y, sería vale. La Innovation, es verdad, innovation. Correcto, ahí. Vamos con otra N. Ah, ok, uh-huh. Ahorita. Innovation, innovation. Uh-huh. Entonces sería otra N acá. Ajá. Y ahí va con una O. Ay, no. ¿Quién se escribe? La hicimos muy rápido. Yes. Muy eficientes. Yes. Es que no me da la opción. ¿Sí? If you... Me permite cargar el archivo. Respect, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me permite. Muestras. Bueno, nos va a tocar ir haciendo los cuadritos. Sí. Ni modo. No me da la opción de poder editar. Editarlo. Ajá. Pero lo tiene descargado, Omar, el, ¿sí? El manual. Sí. Y lo abre con Adobe. No me recuerdo cuál es el programa. Pero porque para que lo pueda editar más fácil, ábralo con Adobe, dele clic. Clic, sí. Derecho y dele abrir con. Y ahí le selecciona Adobe. Ya lo terminamos, teacher. Regrésenos al room. Great. Thank you.
All right, finished, right? Good. Creo que por ahí alguien compartió las pistas, right? The clues. Yes. Ya teníamos resuelto hasta el number two, right? Or number three. No, number three already. Number five. Also down. The introduction of new ideas, methods, and inventions. Innovation. Number seven, being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Integrity. Across, empezamos con el number four. Being good at leading a group, organization, and country. Leadership. Country. We have a leader. Six, the quality of being dependable. Responsibility. Yes. Okay. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them. Empathy. Yes. Arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Punctuality. And the quality of being fair and trustful. Honesty. Ay, me dan ganas de cantar y aquí no se puede. Es que banean el video. Es que no lo pueden consumir a YouTube porque la teacher estaba cantando. Bueno, para que aprendámonos una canción, teacher. It would be a good idea. It's a good idea. A very good idea, actually. I agree with you. Dale, aquí les quedan algunos exercises. Nora Daniela o a Lady. Pero canta usted. Obviously, everybody is going to sing. Ya voy a pedir audio, pero en WhatsApp. Ay, mira, me ves cantando de noche yo. Yo canto, pero en el baño. No, hombre, te deja, pero se siente bien. La práctica desarrolla habilidades. Sí. Ok. Veamos la tendencia del Friday. Carolina. ¿Le gusta Carolina o Adelaida? Carolina, right? Ya se nos yo fue. Yo Carol le digo. Brenda, ¿se unió o no se unió a la clase? Ay, Brenda, no me está claro participando. Sorry, el micrófono. El so, micrófono. El micrófono. Qué sad. Y estoy present. Ok, Cindy. Present, teacher. Daniel. Present, teacher. Daniela. Daisy, Tatiana. Present. Dolores. Present. Los Ángeles. Edwin. Present, teacher. Juliana. Present, teacher. Gloria. Present, teacher. Guillermo. Bueno, Guillermo no estuvo. ¿Qué pasó con Guillermo? Dios mío. What happened? Guillermo. Oh, Liliana Estela. Gracias. Present. Yes. José Miguel. Una persona mora. Julio Aristides. Present. Karen. Present, escribió. Thank you, Carla. Present. Lady no está. Liliana. Present. Yes, Omar. Xiomara. Xiomara tampoco estuvo. Oh, no. Present. Thank present. You. Present. Thank you, thank you. That was Omar, right? Yes. Thank you, Omar. Yes. Veamos, ayer nos acompañó Omar por la dificultad que había tenido,
Pero si seguimos en el orden, o le corresponde a... Ya estuvo Caro, ya estuvo Cindy, right? Sería, veamos, vamos a quedarnos con Daniel. Ok. Vale, perfecto. And the others. Good night. Good night. Good night. Have a nice weekend. Bye. Good night. Good night. On Monday. Week. Termina la plataforma. Finish the platform. Si no, teacher, no hay grades. ¿Qué pasa, Dani? Dígame. Mire, ahí donde dice, si eres respetuoso, eres en la 4, en la... Esa, lo que nosotros queramos, vamos a poner. Los valores, de acuerdo a los valores. Uh-huh. Respect, loyalty, okay. Integrity. Ok. Bye. Si tenés dudas, mandas el screenshot en el grupo. Ok, thank you, teacher. No worries. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay. Yes, Daniel, tell me. Is it raining? Ya no. No, finished. Ya no, finished. The rain is over. Okay, Daniel, tell me about your experience studying English. Se me dificulta mi pronunciación. Siento yo. Necesita desarrollar confianza en usted mismo cuando hable inglés. Para eso tiene que ponerse, no hombre, ponerse frente al espejo, grabarse, y mientras más lo haga, pues más natural le va a salir. Ok. Don't worry. ¿Qué más? What else? Bueno, el vocabulario es nuevo. Totalmente, right? Sí. Totally. Y acuérdate que el enfoque del programa es inglés para el trabajo, pues, o sea, no es como daily conversations or daily vocabulary, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Yo antes estaba estudiando, hace como un año más o menos, uh-huh, estaba estudiando inglés, había llegado hasta el nivel intermedio, pero como en ese año dejé de estudiar. ¿No fue lo de la pandemia? Sí, por lo de la pandemia. Qué extraño, ¿sí? Entonces como que perdí el hilo. Ajá, el hilo, y entonces hay ciertas cosas que siento que me cuesta todavía, pero ahí vamos. Hay que escribir, ajá, hay que tomar nota, hay que buscar de repente un online dictionary que lo tengamos ahí a la par, como para que nos esté dando de repente como más claridad en las definiciones, o cuando tenemos estas que no logramos encajar el significado de una palabra porque no tiene una traducción tan directa. Eso es como de mucha ayuda. Oh, ok. ¿Con el curso todo bien? Pues todo bien. Okay. Por ratos tengo mi traba en la plataforma, pero ahí vamos. Ok, good. Sí, a veces los equipos no contribuyen mucho, ¿verdad? Sí. Pues, porque Zoom sí es una plataforma un poco pesada, pero lo logramos. Sí. There is communication and that's important. ¿Okay? Incluso este curso me gustó porque cuando empecé el uno, dijo la teacher, only English. Ideally, vea. Me costó un poquito, pero ahí vamos. It's okay. The more you try, the faster you're gonna get it.
Yes, true. Trate de leer, trate de buscar like extra information y pues como para mantener el cerebro un poco más pendiente, un poco más alerta de el código del otro idioma. Ah, ok. Uh-huh. Lo que a veces leer. Hago es read, listen. A escuchar canciones uh-huh. y buscar la letra y sí, eso aporta vocabulary, pero a veces el hecho de que las canciones, pues uno no, en realidad no va a ir a cantar, sino que va a ir a hablar. Entonces mejor busque conversations. Ah, ok. Ajá, conversations o de repente hay TED Talks. TED Talks son como charlas, pero obviamente el ponente está hablando de un tema, de cosas que a usted le interesen. Los TED Talks hablan de cualquier cosa, de tecnología, de ciencia, de comportamiento humano, o sea, cualquier tema que sea de su interés, pero está realmente el ponente nada más hablando, describiendo, mostrando datos, y eso pues es como un poco más fácil de afinar el oído, porque de repente las canciones uno dice, ah, ¿qué digo? Y en realidad solo alargó la palabra para hacer llegar la nota. Entonces, no, uno no va a hablar así, porque no va a ir a cantar, pero a mí me pasa que a veces escucho una palabra y cada palabra quiero relacionarla con una canción, pero obviamente solo con una frase de la canción. Entonces eso como que no nos ayuda mucho a organizar ideas. Pero si se da como por conversations o talks or speeches, y sí, va a ser como un poquito más apegado a lo que usted podría decir. Ah, ok. Uh-huh. Eso sería como mi recomendación. Sí, aparte de grabarse, ¿verdad? O verse en el espejo, diciendo algo, leyendo algo en inglés. El punto es como mantener más alerta nuestra memoria, nuestras neuronas, a pensar o a recordar el vocabulario y el sonido, la pronunciación de las palabras en este nuevo idioma para el cerebro. Porque pues uno tiene como acostumbrado a estar hablando el mismo idioma en español. Entonces cuando ya lo hace, como que lo va forzando, como poquito a poco, a que vaya pensando en inglés. Ok. Uh-huh. Y bueno, a mí me dieron una, cuando estuve en bachillerato, una clave para que agilizar un poco más la voz, hablar un poco más rápido. Era de ponerme un lápiz y hablar, ¿verdad? Sí, eso funciona cuando uno tiene alguna dificultad, digamos, que no le sale un sonido, porque pues el inglés tiene algunos sonidos diferentes que no existen en español. Pero eso es más como una terapia con algunas palabras que tienen esos sonidos. Por ejemplo, que la R no es la R que nosotros conocemos en español, sino que es como más leve. Y se dice rat, y no dice rat. Entonces, eso para eso funciona. Pero lo demás, lo que yo le decía es como estar entrenando al cerebro a que piense, que recuerde las palabras ya no en español, sino en inglés, porque en español digamos que ya las recuerda. Okay. Pero eso es como leer párrafos pequeñitos, leer conversaciones y tratar como de ponerse, obviamente al inicio a leerla y después a tratar de recordarla y decirla sin leerla. Una plataforma en que me podría ayudar en eso. Hay muchísimos recursos online. Ahorita les voy a compartir algunos para lo de los verbos y pues hay una súper buena que se llama Agenda Web. Como la palabra agenda y web, como que está en la línea, en línea, ¿verdad? O en la red. Entonces, ese website lo va a llevar a diferentes websites porque es como que la recopilación de todos los websites que tienen algún ejercicio en inglés. Gracias. Ok, creo que eso sería, Dani. Ok, muchas gracias. Good night. Buenas noches. Enjoy your weekend. Okay. Bye. Next, you. Thank you. Bye. Bye. Buenas noches. Bye.